La bióloga Ana Veiga, madre científica de la primera niña probeta de España, es la protagonista de un nuevo mural del proyecto Dones de Ciencia, iniciativa de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia. Obra del artista Marta La Peña, el mural está situado en el Centro de Educación Infantil y Primaria de Pinedo. Aquest mural és tot un honor per mi, figurar en aquesta sèrie de murals de les naves i de la Universitat Politècnica de València. Realment per mi és algo excepcional. Si això serveix perquè els nens tinguin més consciència del que representa la ciència i intenta animar a algun d'ells a dedicar-s'hi, això ja serà un gran logro. És un camp fascinant, és un camp en el qual tens l'oportunitat d'aprendre coses noves contínuament i espero que hi hagin vocacions científiques que vagin apareixent cada vegada més, tant en nens com en nenes, perquè en això no hauríem de fer la diferència. Sí. En el mural destaca un retrato de Ana Veiga acompañado de una segunda imagen con el reflejo de su figura y de referencias directas a su investigación. Haciendo un poco de referencia pues a todo lo que ella proyecta como mujer, como persona, como científica. En la parte de abajo, sobre todo del mural, sí que he hecho referencias más simbólicas de la ciencia, de los temas que ella trata, como pues las células madre, la reproducción in vitro, la reproducción asistida. El mural fue inaugurado por la propia Ana Veiga, a quien el alumnado del centro pudo conocer en primera persona y hacerle muchas preguntas. Sí, de xicoteta a l'escola ja sabia que m'agradava molt la ciència, les ciències naturals, els animals... Con este son ya 27 los murales con los que Dones de Ciencia está contribuyendo a visibilizar en los centros educativos la figura de grandes mujeres del mundo de la ciencia, en un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación.